La catarata es la causa número uno de ceguera en los países en vías de desarrollo. En el mundo en general también, pero en estos países aparece con más frecuencia y más intensidad por dos motivos que juntos la provocan y son la malnutrición y la luz solar. El cristalino es una de las lentes del ojo que hacen que la luz converja en la retina para llevar la imagen al cerebro. Y con el paso de los años, este cristalino, que en principio suele ser transparente, se va convirtiendo, se va amarilleando y se convierte en catarata. Desde 2004, que fue la primera expedición de la Fundación Barraquer a Senegal, hemos decidido ampliar la acción que hacemos en Barcelona porque nos damos cuenta que en muchos de estos lugares remotos a donde la Fundación llega, el oftalmólogo que va allí es la única posibilidad para estas gentes de recuperar la visión y en la gran mayoría de los casos devolverles la vida, porque al poder ver pueden volver a trabajar y así pues alimentar a sus familias. Yeah, now it is a question about my eye, and it started about 6 years ago that I fell into darkness. My eye started worrying me. I started brushing it here and there, and to be in darkness is a very, very serious thing. Where you don't see your family, if you remove your money, somebody have to tell you whether it's one city or two city. En estas expediciones asistenciales, la Fundación Barraquer aporta un equipo humano que da gran valor y está compuesto por un oftalmólogo cirujano, uno o una oftalmóloga para la consulta, para ver a los pre y a los postoperatorios, un médico anestesista, una enfermera instrumentista y dos o tres voluntarios que hacen las funciones de enfermeros circulantes en quirófano. Yo soy estudiante de medicina y me voy con la Fundación Barraquer a Ghana. Viajamos con todo el material necesario para poder montar un quirófano, desde el microscopio al esterilizador portátil, al aparato para quitar las cataratas con ultrasonidos, que se llama un facoemulsificador. Nosotros viajamos con 400 o 500 kilos de material, que incluye para cada paciente desde la lente intraocular a todos los otros fungibles hasta la medicación postoperatoria. En cada viaje logramos hacer más intervenciones y devolver la visión y la felicidad a más personas. Somos muy buenos haciendo nuestro trabajo. Viajamos de la mano de alguna otra ONG o empresa, en este caso, Equatorial Coca-Cola Bottling Company. We, the Coca-Cola Bottling Company of Ghana Limited, are very much aware of our corporate social responsibility in giving back to the communities in which we do business. Ellos nos facilitan toda la logística, se encargan del alojamiento, de la manutención, del transporte interno y de toda la parte organizativa, de recogida en el aeropuerto, todos los trámites con los gobiernos y con el personal del hospital donde vamos a trabajar y, posteriormente, de hacer un seguimiento con el personal local. Para poder llevar a cabo estos proyectos con éxito, hace falta que gobiernos, empresas y sociedad civil trabajen conjuntamente para mejorar las condiciones de las comunidades donde operamos. Es lo que llamamos el Triángulo de Oro. Por un lado, los ministros de salud de los países, que con el apoyo de hospitales y del personal sanitario local conforman la base del proyecto. Por otro lado, Fundación Barraquer, que con el material y el excelente equipo profesional llevan a cabo las intervenciones. Por último, Equatorial Coca-Cola Bottling Company, que en su vertiente social aporta las capacidades para que este equipo pueda realizar las intervenciones en África del modo más eficiente.
Cuantas más facilidades tengamos, más pacientes podremos operar. Y eso nos permite realmente trabajar más y mejor, y es el objetivo principal. Si, por ejemplo, no tenemos que pelearnos con el agente de aduanas al entrar en el país y podemos entrar todo el material, pues más pacientes operados. Si la distancia entre el hotel y el hospital es corta, tendremos más horas al día para trabajar. Si además el equipo local que nos ayuda con la logística de entrar y salir a los pacientes es eficaz, pues nuestro tiempo rendirá mejor. They've made this work so possible for us. People are happy about this work. They are happy about their vision. Those who couldn't see are now seeing. And we are so happy and grateful to you all. And we want this program to go on each year because they are happy. People are happy about what they have done for us. Cuando devolvemos la vista a alguien, simplemente la sonrisa que ellos nos regalan es sumamente enriquecedora. Sí, son muchas horas. Realmente he aprendido muchísimo en este viaje. Pero bueno, engancha. Todos repetimos, así que engancha. Y la verdad es que aquí, bueno, no se para de trabajar, pero luego la recompensa es más que millonaria. For me, it was a great experience. Pensamos que vamos allí a ayudar, pero en realidad es mucho más lo que nosotros ganamos con ellos. Porque la gente es realmente muy agradecida y muy buena. Siempre me llama la atención cuando escuchas a todos nuestros voluntarios todo lo que quieren hacer al llegar allí y todo lo que pretenden mejorar y cambiar la vida de los demás. Y lo que no se dan cuenta es que una vez vuelves a España después de estas expediciones, te das cuenta de lo que verdad importa, todo lo que te traes de allí. Y creo que tienes que ir a alguna de esas expediciones para darte cuenta hasta qué punto es verdad que recibes mucho más que das. Vas una vez y repites y te quedas con ganas, pues, de volver y hacer más grande cada vez esta sensación de gratitud. Las expediciones han sido muy satisfactorias, con una logística impecable. Valoramos mucho el apoyo que se nos ha dado en todos los aspectos. Los lazos de unión con el equipo de Coca-Cola también han sido fantásticos. Las primeras reuniones fueron reuniones de trabajo y las últimas eran reuniones de amigos de cómo poder hacer este mundo un poquito mejor. Dicen que las multinacionales son frías. En Coca-Cola lo que encuentro son personas con gran corazón. Y hemos conseguido, yo creo, que además de unos buenos colaboradores, unos buenos amigos. Cada vez que vuelvo de África, vuelvo encantada y llena de energía. Es el darte cuenta lo que de verdaderamente importa en la vida. Para mí es maravilloso poder devolver la vista a los demás. Now, me see, many a jineo, muni mdiantia. Many a nu, many a nu, many a hamini, muni chuse wa chua, no a doji mi. Pesa ni mua, kebiki, 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 Keep a bubble, keep a bubble, keep a bubble, keep a bubble.